De salud de la provincia de Córdoba, doctor Francisco José Fortuna, al señor director de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, doctor Marcelo Frosasco, nuestra señora intendenta municipal, licenciada Gabriela Nicolino, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Salud, Roque Villalón, José Escamilla, legislador provincial, y al señor Raúl Costa, vicepresidente de Lotería de Córdoba. Al señor director del Hospital Municipal de La Playosa, doctor Julián López, autoridades civiles, educativas, eclesiales y policiales presentes, personal de nuestro querido hospital y queridos vecinos de nuestra comunidad. La nueva salud pública se basa en los renovados conceptos, estrategias y métodos de la promoción de la salud para buscar un mejor nivel de salud y de calidad de vida, con equidad en cada localidad. Nos deja su mensaje la señora intendente municipal, Gabriela Nicolino. Buenos días. Señor ministro de Salud, Francisco Fortuna. Señor Marcelo Frosasco, director de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento. Señor legislador José Escamilla. Querido Raúl Costa, vicepresidente de la Lotería Provincial. Y nuestro querido también director del Hospital Julián López. Gracias por venir, por acercarse, bienvenidos. Los recibimos con los brazos abiertos y el corazón abierto y nos sentimos muy orgullosos de que estén en nuestra comunidad. Recién Marcelo me dijo, es mucho para mí. No, no es mucho, es lo que ustedes se merecen. Sabemos que recorren toda la provincia y sabemos que no es fácil la tarea que les toca desarrollar día a día. Yo les voy a contar a todos y a toda la comunidad algunos datos que tenemos, y después de estos datos y de estas palabras le voy a pedir al ministro que nos califique, que haga una evaluación. Contarles que en este centro de salud, en este hospital que hace la atención primaria a la salud, son 2.500 atenciones médicas mensuales. Cuando digo atención médica, nos referimos a enfermería, atención del médico, a todo lo que pasa dentro de un hospital. 2.500 atenciones médicas. El 95% de la población está vacunada. Que ya se han dado 2.066 dosis de vacuna. Y un dato no menor es que el 15% de todas estas atenciones que hacemos acá no son de la localidad, son de localidades vecinas. Localidades, bueno, que no tienen un hospital, que tienen su puesto sanitario y que atienden solamente horas, entonces recurren al lugar más cercano y lo hacen acá en la localidad. Y otro dato no menor es que 49 años atrás nacía yo. Así que tenemos un hermoso cumpleaños, un hermoso festejo del Día del Empleado Municipal ayer. Así que qué más pedirle a la vida y a Dios, ¿no? Para nosotros la salud, desde el principio de gestión, ha constituido un pilar muy importante, y lo hemos tomado muy seriamente. Nosotros trabajamos codo a codo con lo que es las instituciones, generalmente y específicamente las instituciones educativas donde los niños van transcurriendo desde chiquitos, y trabajamos en lo que es la prevención de enfermedades
y que cada uno nos concienticemos y transformemos lo que es la promoción de la salud. Nosotros consideramos que cuidando a la mamá embarazada desde un principio, sabemos que ese niño que viene en camino va a ser más sano, más fuerte, y después también fortalecer a las familias en esta promoción de salud para que los niños también reciban su vacunación, su alimentación, desde la sala cuna, jardín de infantes, apoyo escolar, escuela primaria a través del PAICOR, y en lo que es adolescencia también con toda la prevención de adicciones y drogadicción. Creo que lo hacemos desde las maneras más educativas y de aprendizaje que podemos tener, y también rescatar, estamos en camino de la construcción de un municipio saludable, y que todo eso que venimos cuidando durante la niñez desde que nacemos, lo vayamos también trabajando desde la actividad física. Hoy tenemos también una comunidad que tiene 26 talleres culturales y recreativos y deportivos, que pasan 800 personas mensualmente por esos talleres, que no es un dato menor, y que también hace a esa calidad de vida saludable. Somos una comunidad pequeña, pero con grandes desafíos. Uno de los desafíos fue el año pasado cuando yo presenté la solicitud de la ambulancia. Y me decían, una ambulancia, ¿tienen ambulancia? Sí, tenemos ambulancia. Pero lean la solicitud, por favor, le decía yo. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien somos una comunidad pequeña, nosotros estamos atravesados por la ruta internacional nacional 158 y no estamos exentos de los accidentes de tránsito. Y además, cuando la ambulancia de acá tenemos que derivar a un paciente que va a la ciudad de Villa María, al hospital Pasteur, la comunidad queda sin ambulancia. Entonces, más de una vez operó siempre solidariamente la localidad de Arroyo Algodón. Siempre. Cuando la ambulancia de acá sale, Algodón queda en guardia por cualquier cosa. Entonces, para nosotros es de mucha necesidad. No era presentar una nota por presentar ni porque queríamos una ambulancia más, sino porque había realmente detrás de todo eso un fundamento y una justificación del porqué. El segundo desafío es la construcción de un hospital nuevo. Cuando se presentó este desafío, pensaron qué idea alocada. Hoy invertir en salud, te dicen. Bueno, nosotros sí vamos a invertir en salud, porque creemos que es conveniente y que es necesario. Y ese proyecto del hospital nuevo lo estamos haciendo entre todos, porque nos sentamos todos, desde el ejecutivo hasta los empleados, los enfermeros, los médicos, y están diseñando junto con el ingeniero, el arquitecto, cómo quieren ese hospital para que ellos puedan trabajar lo más cómodo posible, sirviendo al vecino en todo lo que más necesita, y que también el vecino, cuando viene a atenderse, pueda estar cómodo. Hoy pasan muchas personas por día y esto ya está quedando chiquito. ¿Cuál es la idea? Que todo este hospital luego se transforme en albergue. Entonces vamos sumando a esa comunidad ese municipio saludable que nosotros queremos. Y el tercer desafío, que es un poquito más grande, pero bueno, tenemos que empezar. Hoy por hoy necesitamos muchos profesionales de salud. Los profesionales de la salud, muchos no quieren venir a la localidad, se quedan en las grandes ciudades por la capacitación, porque están mejor pagos. Bueno, nosotros necesitamos, los pueblos necesitamos sí o sí. Y esto es un pedido que se lo hago de corazón al ministro, porque yo siempre que sé que siempre me escucha. No me dice ni sí ni no, pero me escucha. Pero nosotros tenemos mucha gente, muchas personas trabajando acá y necesitamos enfermeros o enfermeras.
Si bien hay mucha gente que ha estudiado, pero no alcanza. Nosotros estamos a punto de firmar el convenio con PAMI, donde va a contratar los servicios del albergue para los abuelos y nos piden enfermeros. Y asimismo necesitamos también para lo que es el hospital. Hay muchas personas de las que están trabajando como asistente que quieren hacer, que quieren ser enfermeros. Pero para poder serlo tienen que trasladarse a otros lugares. Y si se trasladan a otros lugares, empezamos a hablar de otros costos y no pueden dejar de trabajar. Entonces se nos complica. Yo lo que le solicitaba al ministro es qué posibilidad hay de traer a la localidad una extensión de la escuela Carrillo de Villa María para que acá las personas que desean estudiar puedan hacerlo en su pueblo y puedan seguir trabajando y llevando su comida a su hogar. Acá ya hay un mínimo de 10 personas anotadas. Inclusive esto se puede hacer extensivo a otras localidades y por qué no tenerlo acá con nosotros también a esta extensión. Sería de mucho valor, sería de mucho fruto en un futuro, pensando en todos los desafíos que vamos a tener que ir concretando. Y esperamos que se dé esa respuesta positiva en la medida que sea estudiada y en la medida que sea posible. Todos trabajamos en esta comunidad lo más integralmente posible, lo más unido posible, y yo soy una defensora del trabajo en equipo, porque creo que los trabajos realizados en equipo son los frutos mejores que salen, de la cosecha mejor. Y también creo que ese trabajo en equipo, cuando alguno del grupo está débil, hay otro que nos levanta y nos tira para adelante. Así se trabaja acá, en la comunidad, y a la comunidad le puedo decir que así trabajo con el gobierno de la provincia de Córdoba. Trabajamos en conjunto, trabajamos en equidad, trabajamos en lo que es la justicia social, que sea para todos y entre todos, y agradecerle inmensamente todo lo que nos brindan, todas las puertas que nos abren en Córdoba, porque sin lugar a dudas, si ustedes no hicieran eso, nosotros no podríamos llegar. Agradecerle al gobernador, contador Juan Schiaretti, de mi parte y de toda la comunidad, nuestro agradecimiento. Que usted, doctor, sea el que vaya a transmitir este agradecimiento y agradecerle especialmente al Ministerio de Salud por todas las cosas que siempre nos han brindado desde un primer comienzo, pero más que nada la confianza de que nos escuchen, de que no nos escuchan por escuchar, sino que nos escuchan y que nos dan una respuesta. Y eso hace que no nos sintamos defraudados ni decepcionados, aunque también tengamos nuestros momentos, como en todo camino y trayectoria de la vida, que podamos flaquear. Gracias por compartir este momento con nosotros, gracias por traernos este regalo, y es para la comunidad. Siempre decimos, ojalá que nunca nos toque subir, ¿sí? Pero no estamos exentos tampoco, pero creo que es lo mejor que pudieron haber hecho en todo lo que va de la gestión, y más que nada que vuelve hacia la comunidad. Muchísimas gracias.